Muy buenas a todos y bienvenidos al Tebeonauta. Soy Paco Domínguez y hoy vamos a hacer la lista de los 22 cómics que recomendamos del segundo semestre de 2018, ¿vale? Hicimos una lista que está en el canal, los 20 recomendaciones, los 20 cómics preferidos del primer semestre de 2018, que la hicimos entre 10 perturbados, que pretendemos saber algo de cómics. Y bueno, ahora se nos ha sumado otro perturbado más, y entre 11 hemos hecho esta lista de los cómics que, claro, lógicamente nosotros no nos hemos leído todos los cómics que se han publicado en España en 2018, pero esto es una selección, yo creo, bastante plural, bastante acertada. Creo que están representadas un montón de editoriales, que hay muchos géneros, muchos países, y que a lo mejor podría haber sido más plural, por supuesto. ¿Podría haber tenido más europeo? Pues sí. ¿Podría haber tenido más manga? Pues también. No sé, bueno. Pero que ha quedado bastante chula. Hemos estado varios días deliberando y después de 7-8 botellas de whisky, 2 bolsas de marihuana y 4-5 cajas de cerveza, pues hemos llegado a esta conclusión. Los que nos hemos reunido: youtubers, Cava del canal Blando Comic, Miki del canal Miki Hawk, Víctor del canal Comic Bugs, Juan Carlos Polo del canal Dark Knight, que antes tenía otro nombre pero ahora lo ha cambiado, David Aldón del Muro Comics, Gabriel Gamora, el gran Comemente, y un servidor. Eso en cuanto a youtubers. Alberto Tais, Parrilla Moruno, del podcast Ansia Viva, José Ramón Álvarez García y Andrés Casasoto, de la web El Mundo del Cómic. Si no habéis mirado la web El Mundo del Cómic, una web que se creó ya hace unos meses y que está funcionando de maravilla, con un montón de reseñas. Y por último, que no menos importante, Raúl Rojo, coadministrador del grupo del Tebeonauta, conmigo allí. 13 novedades y 9 reediciones. En la anterior lista, que eran 20, nos quedaron 10 y 10. Bueno, en esta, que son 22, nos han quedado 13 y 9. Estaba bien. 13 novedades, 9 reediciones. Sin más, voy a ir enumerando los cómics y después comento la lista. ¿Vale? Empezamos con las novedades. La Aguja, publicado por Planeta Comics, Simon Spurrier al guión y Jeff Stokley dibujo y tinta, ¿vale? Me he hecho una chuleta porque de memoria los 22 cómics, pues ojo, ¿vale? Secret Weapons, Medusa Comics, ¿vale? De cómic de Valiant, con guión de Eric Heinzeler y dibujo de Raúl Allen. Raúl Allen, que hizo una portada para uno de los libros de mi editorial, de DeLorean Ediciones, hizo una portada para Negroponte, ¿vale? Y una novela que se llama Negroponte, español, y de los que triunfan allí en Estados Unidos. El Tesoro del Cisne Negro, de Paco Roca, publicado por Astiberri Ediciones. Paco Roca, dibujo, guión y todo, ¿vale? Se lo guisa, se lo come. Clase Letal 6, ¿vale? Aquí cuando hablamos de Clase Letal 6, realmente estamos hablando de Clase Letal. No la repetiremos. Cuando hagamos el primer semestre de 2019 o el segundo semestre de 2019, ya no repetiremos Clase Letal. Entonces, cuando nosotros Clase Letal 6, sí, nos ha gustado mucho el Clase Letal 6, pero nos está gustando mucho la serie. Entonces, realmente es cogerlo como que la serie, los 6 números de Clase Letal publicados hasta la fecha, pues están de maravilla. Pasa aquí lo mismo. Stonehenge, publicado por Deponent, Eric Cobeirán al guión y Hugo Pinzón al dibujo. Aquí se han publicado 2 tomos de Stonehenge y los 2 en este segundo semestre. O sea, que aquí estamos cumpliendo perfectamente un cómic histórico. Otra novedad de Panini, Rayo Negro, ¿vale? Integral, la colección completa, Rayo Negro, Saladin Hamed y Christian Ward, ¿vale? Los autores. Cómic de superhéroes. Tyler Cross, Miami. Aquí pasa lo mismo con Clase Letal. Tyler Cross, Miami, publicado por D-Books, es el tomo 3 de Tyler Cross, esta serie que está recomendando todo el mundo, con guión de Fabien Nuri, ese magnífico guionista europeo, y dibujo de Bruno, ¿vale? Pues otro cómic europeo bastante, bastante chulo.
Atelier Witch Hat, de Milky Way Ediciones, con guión y dibujo de Kamome Shirahama. Pepinazo, se hablan muy bien todos de Atelier Witch Hat. Los Picapiedra, ECC Ediciones, Mark Russell, guión, y Rick Leonardi, el veterano Rick Leonardi, al dibujo. Esto ha sorprendido. A estas horas, en lo que estoy haciendo esta lista, estamos votando los Canela Awards, los premios Canela 2018, y van ahí. Hay una terna ahí, Dragonero, esta de. ¿Cómo se llama? La Emily Ferris, lo de los monstruos, y los Picapiedra. Están ahí las tres, un rato adelante una otra, otra otra. Bueno, no se sabe cuál ganará, pero los Picapiedra pues está muy bien valorada. Los Asesinatos de los Lunes Negros, lo mismo, tomo 2, ha habido dos tomos, primero en el primer semestre de 2018, el segundo en el segundo semestre. Norma Editorial, guión Jonathan Hickman y dibujo Tom Cocker. Vale, pues otra obra que nosotros recomendamos. Lo mismo con Descender, aquí sería el Descender, tomo 5, pero realmente, bueno, pues coger toda la obra, los 5 tomos que han salido hasta ahora de Descender. Pero bueno, nosotros recomendamos el tomo 5 de Descender de ese segundo semestre. Jeff Lemire, Dustin Nguyen al dibujo. Bakemonogatari, de Milky Way Ediciones. Otra de Milky Way Ediciones, otro manga. Nishi Oishin al guión. Y Ogrit al dibujo. Bueno, Ogrit es el seudónimo de Ito Ogure, ¿vale? Un autor de manga que firma siempre como Ogrid. Y el otro sería Doro Edoro, que van publicados ya creo que 12 números y se publicó el 1 en enero, con lo cual se ha publicado durante todo el año pasado. 6 han caído en este semestre, 6 han salido en el anterior semestre, pero bueno, nosotros lo recomendamos en el segundo semestre de 2018. Doro Edoro, con guión y dibujo de Ayashida, ¿vale? Vamos con las reediciones, las 9 reediciones. Planetari, ECC Ediciones, guión Warren Ellis, dibujo John Cassaday. Por supuesto, esto, ¿qué vamos a decir? Es una grandísima obra maestra. Los Maestros Cerveceros, nos lo ha traído Dolmen en 2 tomos. Igual, los 2 tomos han caído en el segundo semestre de 2018, con lo cual aquí estamos perfecto. Guión Jan Van Hamme y dibujo Francis Vallés. Bueno, Jan Van Hamme, que es... Buah, madre mía. Muy buena obra. Quizá mejor el primer tomo que el segundo. El segundo baja un poquito, pero muy buena obra. Todo lo Van Hamme es sensacional. Dios ama, el hombre mata. Panini. Chris Claremont, Brent Anderson. Marvel ahí, una novela, de esas primeras novelas gráficas que hizo Marvel. Pues una maravilla. Lo mejor de Sir Timoteo. Random House Mondadori, en su sello Bruguera, nos trae esta obra de la que hice vídeo, con guión de Andreu Martín y dibujo de Raz, del maravilloso Raz. Capitán Britannia, Panini otra vez, con Alan Moore y Jamie Dallan a los guiones y Alan Davis al dibujo. Todo bueno, un canela en rama. The Crow, el cuervo, Norma Editorial, James O'Barr, guión y dibujo. Nos lo ha traído en un integral Norma, nos lo ha reeditado Norma en un integral, una obra de la que hablan maravilla siempre y que inspiró la película, la famosa película de Brandon Lee, El Cuervo. Incógnito, nos lo trae Panini, Ed Brubaker, Sean Phillips. Todo lo que hace este dúo, todo lo que hace esto es canela. O sea, Ed Brubaker y Sean Phillips, todo lo que hacen es la rehostia. Entonces, pues no hay más que hablar. Terror en el planeta de los simios, ¿vale? Archivos del planeta de los simios, volumen 1, que nos trae esa historia que se llama Terror en el planeta de los simios, con guión de Doug Moench. Doug Moench es ese guionista de Shang-Chi, Master of Kung Fu, Caballero Luna y demás, y dibujos de Mike Plug, Tom Sutton y Gert Trimpe, entre otros. Canela. Y por último, no podíamos dejar de hacer esta recomendación. El año pasado nos ha dejado Stan Lee, así que recomendamos, que apareció en el segundo semestre, Stan Lee Marvel Treasure Edition, ¿vale? Un tomo de 120 euros con todo lo mejor de Stan Lee, porque
como decimos, falleció el año pasado y había que recomendarlo. El que quiera ver pues las grandes obras de Stan Lee, con dibujo de gente como Gene Steranko, Steve Ditko, Jack Kirby, John Buscema o Jean Giraud, Moebius, pues con ese tomo, si alguien no ha leído nada de Stan Lee, quiere conocer a Stan Lee, ¿vale?, a la leyenda, pues con ese tomo lo hace. Vale, vamos a comentar un poco brevemente esta lista que hemos hecho, como digo, entre 11 perturbados, 11 aficionados al cómic. Pues no voy a decir 11 críticos, ni 11 divulgadores, ni 11, aunque hacemos mucha divulgación, más que muchos. Pero bueno, Panini 6 cómics, ECC 3 cómics, Milky Way 2 cómics, Norma 3 cómics también, Astiberri 2 cómics, y luego uno de Medusa, Ponent, Dolmen, Random House, D-Books y Planeta. De hecho, de menos a Yermo, Aleta, sí, hay editoriales que quedan fuera, pero está muy bien representado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 editoriales diferentes. 11 editoriales diferentes, y la verdad es que hay, como digo, hay mangas, hay europeo, hay americano, hay español. Hay cómic más clásico, cómic más moderno, cómic más experimental, hay de todo. Entonces yo creo que es una lista bastante plural, bastante, creo que incluso es más variada que la primera que hicimos, de los 22 anterior. Pero bueno, esta es la lista, son recomendaciones, cogerla como queráis. No, como digo, no nos hemos leído todo lo que ha salido y no deja de estar basado en nuestros gustos. También es verdad que, bueno, habiéndonos juntado 11, pues no es como si yo recomiendo 22 obras yo, o 22 obras Miki, o Víctor, o Cava, o Gabriel, o el que sea, ¿vale? Yo creo que queda mucho más variado todo, haciéndolo así entre 11, que a lo mejor para el primer semestre luego somos más, ya veremos. Al final acabamos asociándonos. Espero que estas recomendaciones pues os sirvan. Sé de mucha gente que con la otra lista que hicimos pues fue comprando cosas de la lista y que luego me ha ido comentando, joder, cómo molaba esto, cómo molaba esto otro. Yo mismo, ¿vale?, cuando salió la lista, por ejemplo, no había leído The Promised Neverland, y como la metimos en la lista, salió votada para entrar en la lista, dije, coño, esto voy a leer The Promised Neverland, y me ha flipado. O sea, me he quedado alucinado, porque es una pasada de serie. Entonces, pues aquí hay alguna obra que no he leído que me llama mucho, y que seguramente pues le echaré un ojo. Otras, pues muchas las he leído, pero hay obras pues que habrá que echarle. Ese Tyler Cross, por ejemplo, que yo no he leído ninguno de los tres tomos, ya lo tengo apuntado para próximamente poder comprarlo. Como digo siempre, leed muchos cómics. Espero que os haya gustado estos 22 imprescindibles, estos 22 recomendaciones, estos 22 favoritos del segundo semestre de 2018. Un saludo a todos y repito, leed cómics.